Hey, hola a todos, soy Gamax Life y hoy estamos en un nuevo video de Final Fantasy Security Breach. Como saben, estamos en el mes de octubre, donde jugamos 30 juegos de terror en el mes. Y para más o menos ir finalizando los juegos un poquito largos, vamos a jugar la saga Final Fantasy. Decidí comenzar con Security Breach porque era el único que no había jugado y quería terminarlo. Estamos ya en el capítulo 2, justo donde lo dejamos en el capítulo anterior, en la guardería. Zona segura. Hola. Piso mojado, dice. Un water. Si tuviera que hacer así, estaría bien. La verdad, no entiendo por qué simplemente mi amigo Gregory no se esconde las 6 horas. Este es el baño de hombres. Mira, acá hay un cosa que podemos recoger. Un mensaje. Terrores nocturnos. Queja de clientes. Mi hijo nunca tuvo problemas para dormir, pero después de pasar una noche en la guardería, sin dormir con las luces apagadas, llora y llora y luego cuando se prende las luces, moja la cama. Vale, eso es por nuestro amiguito que va a estar en la siguiente habitación, que no sé cómo pasarla. Que sé que tengo que buscar algunas cosas, pero no sé específicamente cómo. Ahí estaría la zona de recarga de Freddy. Y supongo que en algún momento va a ser realmente útil, o sea, en un momento vamos a tener que usar a Freddy y escondernos o huir. O tal vez en algún momento, como a la hora 4, si va a haber una hora de verdad y vamos a tener que esperar con Freddy. Pero bueno, vamos a continuar de momento. Y ya que está para guardar la partida, y luego que tengo que buscar una cosa que la verdad es que no sé cómo. Y no he visto ninguna guía ni nada. Y estoy un poco perdido respecto a eso, ¿vale? No lo voy a negar, la verdad que no estoy un poco, estoy bastante perdido en cuanto a cómo escapar del coso ese. Me acuerdo que tenía que buscar tres cosas, pero me acuerdo poco más. Voy a guardar otra vez por el caso porque estoy seguro de que guardé y que me regresen hasta antes. No, no me gusta. Vale, está en la guardería. Estoy tratando de mirar para ver más o menos si puedo ver algo por acá que me ayude. Vale, tengo que bajar por acá. No voy a avanzar todavía. Y ahí se pueden ver todos los túneles y tal. Vale, tenemos que bajar. Vamos. Para que me encuentre el coso ese, ¿sabes? Porque nos detecta. Ahí está. Ya sé que me vas a aparecer, o sea, es obvio. No sea. We can finger paint, tell stories, drink fizzy pasta until our heads explode and then stay up all night. There is only one rule. Es molesto, ¿eh? Keep the lights on. 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 Es un poco molesto, mi amigo. Amigo, ya, déjame moverme un poquito. Bueno, está el escritorio. Para cazar la linterna. Mantén el cuadrado para cargar el día, pero tengo que tardar un poco en recargarse, ok. Ah, vale.
Bueno, no sé cuánta batería tiene ahora, pero por si acaso. ¡Ay, mierda! Ahí vienen, ¿no? Cuchilla de seguridad, podrás acceder a las puertas de seguridad numeradas en el Fastweb. Registran el nivel de insignia de seguridad. Voy a dejar se apagar las luces, supongo, ¿no? Ahí viene. No, vale. No pasa acá. Vale, se apagaron las luces. Que quería ver el mapa o algo. Vale, acá se convierte en el señor Noche. Que ahora es que el problema es que no sé qué hacer, amigo. Hola, Luna. No sé qué hacer, ¿eh? Tienes toda la ventaja, señor Luna. Hasta aquí llegué la última vez y no me acuerdo ni lo que tengo que hacer. Es que el problema es que me pueden encontrar en cualquier sitio y yo no sé dónde puede estar. Me cago en todo. Uf, por ahí el problema, amigo. No sé si es que él me atrapa o él está en una zona o él me está persiguiendo. No lo tengo claro. Ah, tengo que ver la cinemática otra vez. Eso sí es un poco joda. Por ahí tal vez eso es lo que jode un poco este juego. Que no hay punto de guardado como tal y solamente hay... Pues el guardado ese, o sea, que no hay guardado automático, que hay punto de guardado y al final cuando te mueres un tarda un huevo. Espérate, no, pero tengo que ir por la linterna. O sea, es que hasta por esto voy a guardar ya. Es que... El dilema es que no sé por dónde ir, ¿ah? Quiero ver para dónde se va. Supongo que para el castillo. Que genuinamente no sé. Espérate, que guardo. ¡No! ¡No me dejó guardar! No hay forma que salte la cinemática. Amigo, si estás una estrella para morir, eso sí me molesta un poco. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo solamente saltar la cinemática? Sí, soy eso. Un poquito, un poquito. Gael. Hola, ¿me saludas? Hola, Gael. Un saludo, Gael 2012. Gael X de 2012. Vale, ¿puedo guardar? No, no puedo. Me cago en todo. No sé cómo pasar esta parte. No, no, no quiero. No, ya. Encuentra los generadores. Vale, una duda. ¿Cómo prendo la linterna? ¿Cómo prendo la linterna? Amigo, no puedo, no me deja prender la linterna. Ah, vale, R2. Vale, no sé si es que me puede venir por atrás o simplemente se esconde. Vale, estás, estás. Ahí te veo, ¿ah? Carajo, perdón, perdón por la grosería, es que no sé dónde está. Que ese estúpido me hace atrás porque puede estar por cualquier lado. No sé si hay algún sonido o algo especial. Pucha. No, acá no es seguro. Ahora estoy en serios problemas, ¿vale? Me encantaría que haya un indicador de cuando esté conmigo o no.
Lo escucho a mi izquierda, pero no sé si está a mi izquierda. Vale, te escucho, pero no te veo. Vale, ya te vi. Está por ese lado. Vale, no he encontrado nada. Eso sí está un poco feo, ¿vale? No he encontrado nada. Sé que está por ese lado. Lo escucho, pero no lo veo. Vale, ya te vi. Uf. Pues la verdad que esta parte no me gusta nada, porque no sé dónde estarán los fusibles. Creo que me mata. Vale, estás. Ay, amigo, ¿cómo paso acá? Vale. Que creo que eso rojo es un fusible, pero cuando me acerco desaparece. Y no sé cuánta batería me queda. Me queda dos de batería, amigo. Creo que me mata. ¿Puedes prender la linterna? ¿Con qué se prende? Vale, ahí está. ¡Corre! ¡Gregory! Vale, cinco fusibles. No, no, no me castigues, soy un buen niño, soy un buen niño, me importo. Solo quiero fusibles. Vale, he caminado por todo el mapa. Y lo que no me gusta es que en este caso enciende los generadores, son 0 y 5. Ah, puedo ver las cámaras. No, amigo, ver las cámaras acá es un poco suicidio, ¿ah? Ah, ya está acá. Bueno, voy a aprovechar para ver las cámaras. Es que no, no se ve nada, ¿sabes? No, no es mi hora de dormir, no es mi hora de dormir, no es mi hora de dormir. Vale, ya te vi. Y se sube ahí. Ah, vale, hay cables. Vale, esto lo puedo utilizar. Vale, hay uno ahí arriba. Casi. Vale, voy a seguir este cable. Vale, se va para ahí. Vale, hay un generador. Ahora, ¿cómo entro ahí? No me deja entrar, fantasmita, por favor, no me mates. Y he encontrado uno, Luna. Me ha tomado todo mi trabajo, Lunita. Lunita. Mi gran amiga Luna, yo te quiero. Vale, guay. Yo me escondo, pero tú me dejas de buscar. Si te gusta la idea. Ahí te veo, vale, gracias. He vuelto a dar la misma vuelta. Y me he quedado atrapado. Vale, ¿cómo entro ahí entonces? Vale, no sé si puedo entrar acá. No, no puedo. Ah, sí puedo, creo que sí puedo. Pero mejor corro, ¿vale? Estoy dando un poco de vueltas, mejor me aprendo dónde están. No soy un niño malo, solo quiero ser yo mismo. ¡Ey! No me. ¡Ah, distracción! No, no quiero limpiar, ¿vale? ¿Por acá no puedo entrar? ¿Ni agachado? Se ríe todavía de mí, ¿eh? Vale, voy a correr porque si no me descubre. Uf, no me ha agarrado, pero de pura suerte, ¿eh? ¿Quién es? Bueno, pues salí, así que de poco me ha servido eso, ¿eh? No, no debes encontrar a nadie. Vale, le he entendido un poco.
Pero igual eso no quita que para mí esté un poco complicado. Ah, vale, por acá. Quiero bajar. O quiero bajar, ¿me permites bajar? Me he bugueado, luna, 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 piedad, piedad, me he bugueado. Vale, ya te he visto. Uf. Luna, no. Vale, ahora, ¿cómo se entra acá? No, sube, sube, Gregory. Vale. Ya tengo dos generadores, Luna. Joder. Tres. Vale, tengo que bajar a recargar la linterna, por cierto. Verga, no, no ahora, no ahora, llevo cuatro. Vale, tengo que salir de acá. Me cago en. Vale, he perdido. Vale, tengo que llegar acá. Por favor, Luna, Luna, dame, dame. Vale, me falta una. Solo una. ¿Ahora corres? No quiero, no quiero. Hemos estado cerca. ¿Sabes cuál es el problema? Que ahora no tengo ni idea de cuál es el último que me falta. Depende un poco de la suerte ahorita. Depende un poco de la suerte ahorita. No, no, no es mierda dormir, nada. Me cago en todo. ¡Lo he escuchado! ¡No! ¡Luna! ¡No! ¡No, no, 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 no! Iba a cuatro. Ni otra vez o tú. Bueno, ya. Ya. Sí, Luna, Luna, lo que digas. Sí, Luna, lo que digas, Luna. Lo que digas, lo que digas, Luna. Yo siempre te creo. Buenas noches, good night. Vaya, un encendido. Ahora pensemos. Hay uno arriba, ¿no? Creo que hay uno arriba. Creo que hay uno arriba. A ver, pensemos un poquito. Pensemos un poquito, por favor. Ya vamos a lo que salga. No, no es mi bedtime, amigo, no. Yo hace años que no tengo hora de dormir.
Vale, creo que tengo un problema. Me he perdido. Vale, un cable más. Tenemos tres. Vamos con calma todavía. Ya tenemos tres. Vale, voy a tratar. No me salió bien, ¿ah? Pero límpialo tú. Yo no. Corre, corre, Gregory, escúchame. Vale, no, no sé ni dónde estoy ahorita. No sé ni dónde estoy ahorita, te juro. Por acá hay un generador. Vale, nos queda uno. Nos queda uno. Nos queda uno. Vale. Vale, ya estamos acá en el que es full arriba. ¿De aquí a dónde? Esa es mi duda, ¿vale? Porque hasta aquí ya lo tengo claro. Vale. Bajo por acá. Sigue el cable, Gamax. Sigue, ahí está. 5 de 5. Me puedo morir, ¿eh? Me puedo morir. Me puedo morir, me ha costado la vida. Me ha costado la vida. Pero de verdad, ¿eh? Me ha costado más de lo que me gustaría admitir que me ha costado. Pero qué exageradamente complicado todo, ¿no? Perdón si no he leído el chat de YouTube un rato. Pero es que he estado muy metido en... En esto, ¿seguimos en directo en YouTube o se ha caído? No, seguimos en directo en YouTube. Si cualquier cosa no he leído, me la pueden decir, ¿vale? Vale. Y no te tengo que poner a cargar mi celular, por cierto. Lo escucho al robot ese, así que voy a ir a guardar partida. O no sé qué le pasó, la verdad. Lo he pasado mal, ¿ah? Lo he pasado mal. Me sale como si no se hubiera guardado, ¿ah? Así que lo voy a volver a hacer por si acaso. Vale, que me arruina una cola fuera de la pizzería, o sea, fuera de esto, ¿no? Ok, tampoco tengo muchas ganas de volver. Gregory, jump in. We need to get out of here now. They have found you. Sneak away. Amigo, pero ¿y esto? Mira, tengo un cartel viejo, chica.
¿Quién dice? Vale, estoy detrás de ese mostrador. Tengo que ir con Freddy. Freddy, ahí estoy, Freddy. Literalmente es como la máscara de Freddy.